Un joven motociclista de aproximadamente 25 años de edad acabó con múltiples lesiones en el rostro y el cráneo, luego de derrapar a bordo de su motocicleta en calles de la colonia Tetlán Río Verde en el municipio de Guadalajara. Poco después de las 10 de la noche, al menos seis reportes hechos a la cabina del 911 pedían de manera urgente la presencia de paramédicos en el lugar. El motociclista tras de derrapar golpeó de lleno contra el concreto, por lo que en momentos quedó inconsciente tirado boca abajo. Lo que hizo pensar lo peor a sus vecinos, así como también a su familia, que fue avisada del percance. Desesperados llamados seguían haciéndose a la cabina de emergencias debido a que el motociclista urgía de la atención médica. Minutos más tarde, arribaron al lugar para médicos de Cruz Verde, quienes, tras una valoración, indicaron que presentaba lesiones a la altura de la frente, así como también una posible lesión en el tórax posterior. El joven fue estabilizado en el lugar para que momentos después sus familiares decidieran llevarlo por sus medios hasta un hospital. Su estado de salud fue reportado como regular. Según versiones de algunos colonos, indicaron que este joven conducía a exceso de velocidad y aparentemente bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, esta versión no fue confirmada por la autoridad. Por cierto, que por cerca de una hora ninguna unidad ni de la policía vial ni de la comisaría Tapatía acudieron para tomar conocimiento de los hechos, reportó para Guardia Nocturna Aaron Maciel. Guardia Nocturna.